Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. ¿Cómo está? How is it going? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. Excellent. Good to hear that. Okay, my dear participants, we are going to start our class today. So let me just open the presentation that I have for you tonight. And just let me start by opening the platform and connect the topics. I would like to know if someone have any difficulty with the videos. Me gustaría saber si alguien ha tenido alguna dificultad con los videos porque tengo un comunicado para ustedes. resulta enter que... Enter to Bluetooth. Enter radio. Enter aux in play. Ahí tenemos una... Vamos a poner mute un ratito. Ok. El comunicado que tengo para ustedes de parte de Inglés Corporativo hace un momento nos los mandaron y me dicen de que estamos con alguna dificultad con los videos de YouTube. El punto es que no se pueden ver algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, el punto es que no es que los videos no se hayan subido, prácticamente todos los videos se suben todas las noches. Pero ahorita YouTube está dando problemas generalizados, ¿verdad? Con la visualización de algunos videos. Entonces, yo les comento, ¿verdad? Porque sé que algunos de ustedes, y es lo correcto, van y buscan el video para aclarar alguna duda o para recordar alguna pronunciación, ¿verdad? O algunos de ustedes de repente no pudieron estar en la clase. Y entonces deciden ir a ver el video. Entonces quiero aclarar que si no encuentran el video, no es porque el video no se haya subido, ¿verdad? Sino que es porque YouTube precisamente nos está dando algunos problemas, ¿verdad? Entonces solo van a tener un poquito de paciencia. El link básicamente es el mismo, ¿verdad? Para poder acceder a los videos únicamente que está el proveedor del servicio, en este caso pues el YouTube, a nivel generalizado dando sus problemas. Ok, so let me open the platform. Vamos a abrir un momentito la plataforma. Y vamos a ubicarnos. Básicamente esta semana, this week, we are going to finish the section number 4. Esta semana finalizaríamos lo que sería la sección número 4, ¿verdad? Y iniciaríamos el día lunes, ¿verdad? Remember that today we have, today and tomorrow we have class. Esta semana llegamos hasta jueves porque iniciamos el lunes, ¿verdad? So Friday is free. El viernes, ¿verdad? Es libre para que ustedes puedan avanzar en la plataforma. Y para la próxima semana, pues todos deberíamos estar ya en la section number 5. Okay, so let me share. So can you watch the screen? ¿Podemos ver la pantalla? Sí. Okay, perfecto. So for today, we are going to complete this knowledge check. If you remember last night, it was so for today, we are going to finish this knowledge check 4.6, and then we are going to advance with the next part of the class. So I would like to ask you, who has already completed this? ¿Quién ha completado ya esto? Que me pueda comentar. Yo. Okay. Yo. Okay, perfecto, perfect. So just let me ask. Number one, is this Jennifer's hat? If you see there, they have the apostrophe, ¿verdad? Last night we learned about how to use the apostrophe for possessives. Si se recuerdan, anoche aprendimos a usar el apóstrofe, ¿verdad? Para denotar la posesión de algo. Is that Jennifer's hat? ¿Es este el sombrero de Jennifer? So, la respuesta, no, it is not hers. It's my or mine? Mine, ¿verdad? Mine, the second mine. One, okay? The second one that goes at the end. En este caso estamos usando mine, que es
pronombre posesivo y va al final, ¿verdad? Ya no está modificando any noun, ningún sustantivo. Ok, number two. Are these gloves your or yours? ¿Cuál sería el correcto? Your. Yours. Your. Are these your, ¿verdad? Yours. El primero. ¿Por qué razón? Porque este es un demonstrative possessive adjective que está modificando el noun gloves. Entonces, y además va en el medio. Entonces, el que va al final es yours, pero este va en el medio. Entonces, y está modificando un noun. Are these your gloves? ¿Son estos tus guantes? Ok, so, continue. No, they are not. No, ¿verdad? Y luego dice, no, they are not. Gloves. Let's ask Sally. My or mine? My. ¿Verdad? My. ¿Por qué my? Porque está modificando the word gloves y va en el medio de la oración, no está al final. Entonces, no, they are not my gloves. No, no son mi guante, ¿verdad? Let's ask Sally. Preguntémosle a Sally, ¿verdad? A ver qué nos dice esto de ella. Maybe they are hair or hair, hairs. Hair. Hair sin ese, ¿verdad? Hair. Maybe they're hair gloves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, again, we are modifying the word gloves y no está al final, sino que está en el medio de la oración, ¿ok? So, let me continue. T-shirt. Are these, luego dice whose or yours. T-shirts are these. ¿Cuál sería? Whose t-shirts are these? ¿De quién son estas camisetas, verdad? Are they Julie's and Pat's? ¿Son las de Julie y Pat? No, they are not. They're or theirs. They're, ¿verdad? Sin la S, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estamos modificando el noun t-shirt and it goes in the middle of the sentence. Ok, so, but these socks are there or theirs? Theirs. Con S, ¿verdad? Ahí sí, porque está al final, ¿verdad? Ya no estamos modificando any noun, estamos usando theirs. And these shorts are your or yours? Yours, ¿verdad? Yes, it goes at the end. We are not modifying anything. Hey, these are not our or ours? Clothes. Our, ¿verdad? Esta, porque no está al final y está modificando el word, la palabra, el noun, clothes. Ok, you're right. Our or ours? Ours. Bye, ahí sí es ours. Les explico por qué razón es ours, aunque ustedes me dirán, teacher, pero ven el medio. Sí, pero el que sigue, la palabra que sigue, no es un noun, es un verbo. ¿Sí? Entonces aquí sí es esta, ¿verdad? You're right. Ours are over there. Los nuestros están ahí, ¿verdad? Entonces, aquí sí, ¿verdad? Aunque esté en el medio, pero hay que, por eso yo, ojo, ¿verdad? He venido repitiendo, porque modifica el noun, pero en este caso, our no es un noun. Entonces, ahí se aplica ours. Ok, that's it. We finished that part. Terminamos esa parte, ¿verdad? Ese exercise. Ok, now let me go with the 4.7 lesson objective that says, in this class, you will become familiar with the weather seasons. Okay, weather es clima. Y seasons, como las estaciones, ¿verdad? Las épocas. So that's what we are going to work tonight. And in the platform, you have this video that says weather and seasons around the world. Y es como clima y estaciones alrededor del mundo. Around the world. So here we have a conversation between Pat and Julie. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? Vean, ahí estamos trayendo el vocabulario que hemos aprendido. Dijimos que wearing era para decir estás usando, estás llevando puesto, ¿verdad? Clothing, ropa, ¿verdad? O clothes. Are you wearing your gloves? No, they're at home.
Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. If there is snowy outside, está bien nevado afuera. Okay, so let me advance. This is tomorrow we are going, or maybe if time allows us, we are going to start today with the statement using the present continuous, because section 5, almost all section 5 is about present continuous. Casi toda la sección 5 es acerca del presente continuo, ¿verdad? Entonces vamos a ver si podemos avanzar, y si no, pues lo dejamos para mañana ya para cerrar el section 4, ¿verdad? So, let me, solo permítanme un segundo. Déjenme abrir la presentación para hacer el cambio. Quiero preguntarles si voy muy rápido, cómo sienten la adaptación, ¿verdad? Si no sienten un poco así como muy rápido, ustedes me dicen, ¿verdad? Ustedes me van invitando. En mi caso, en mi caso, bueno, pero este es mi punto de vista. Yo sí siento que vamos bastante rápido por el hecho de que, bueno, como estamos en el primer nivel, ¿verdad? Sí. Y a veces me quedo como, ¿cómo fue que dijo? Y en ocasiones que tengo dificultad para escuchar el audio es aún peor, ¿verdad? Sí. Entonces siento que sí vamos bastante acelerados. Pero esperamos ahí. Sí, no se preocupe. Ir agarrando, como dicen, la mayor parte de cosas para ir aprendiendo lo necesario. Claro que sí, pero no se preocupe, no tenga pena. Cuando sea así, dígame, teacher, could you repeat, please? O puede repetir, por favor, o puede parafrasear eso en español, y no hay ningún problema, yo lo hago. Okay. Lo que pasa es que sí, en este nivel todavía podemos hacer un poquito de Spanglish, ¿verdad? Aunque pues INSAFOR lo que nos pide es que tratemos en la medida de lo posible de ir adaptando al inglés, ¿verdad? Para que ustedes vayan entrenando el oído, pero es comprensible que hay ciertas estructuras, ¿verdad? Que ustedes todavía no, digamos, su oído todavía no está tan entrenado, y es lógico que se van a quedar como, ¿y qué dijo, verdad? Entonces, por eso les pregunto, para que sin ninguna pena, ¿verdad? Cuando ocurra eso, ustedes me lo hacen saber y yo voy a repetir, ¿verdad? Y voy a parafrasear también en español hasta que todos estemos en la sintonía correcta. Ok, thank you very much. So I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir ahí. And then we are going to start sharing the presentation that I have for you tonight. Ok. So let me open. Okay, we are going to talk tonight about the seasons of the year. Las estaciones del año, ¿verdad? Sí sería esto. A season is a traditional division of the year based on unique weather conditions. In temperate regions, there are four seasons: spring, summer, fall, and winter. While in tropical countries, there are often only two: a dry season and a rainy season. Entonces, ¿qué es una estación? Es una división tradicional del año basado en condiciones de clima únicos. Weather es clima, ¿verdad? Cuando hablamos de las predicciones o el pronóstico del tiempo, se dice weather forecast, ¿verdad? Ese es el pronóstico, ¿verdad? In temperate regions, en regiones templadas, hay cuatro estaciones, que serían spring, primavera; summer, el verano; fall, el otoño, que también se dice autumn, se escribe autumn, pero se dice autumn. Y estamos hablando de lo mismo. También fall, no se me vayan a confundir porque también es un verbo que significa caer, pero cuando hablamos de estación, fall es verano, ¿verdad? Y hace, otoño, y hace referencia al tema de que the leaves fall, la caída de las hojas, ¿verdad? De los árboles. En winter, cuando hablamos de winter, en este caso we are talking about snow, ¿verdad? Nieve, ¿verdad? Y luego tenemos, while in tropical countries there are only two, a dry season and a rainy season. Y aquí hace la aclaración, ¿verdad? Que en climas tropicales como el nuestro, como en El Salvador, solo hay dos estaciones, ¿verdad? Una estación seca, a dry season, and a rainy season. Lo que nosotros aquí en El Salvador conocemos como invierno,
cuando tenemos que explicárselo a alguien que vive en otra región del mundo que tiene 4 estaciones, tenemos que decirle rainy season para que se ubique, ¿verdad? Porque para el equivalente de winter de ellos es diferente contextualmente hablando, ¿verdad? Cuando ellos hablan de winter, ellos hablan de snow y nosotros no tenemos nieve. Entonces hablamos de dry season that goes from, let's say, October, November until April, ¿verdad? Aunque este octubre y noviembre no ha sido nada seco, pero para nosotros va más o menos de octubre a abril, el dry season. Y el rainy season goes from May until September. So, like that. Okay, so, how is the spring? The spring, north to the equator is in March, April, and May. Okay? And south to the equator is September, October, November. So they are quite different. Todo está determinado por el norte y el sur del Ecuador, ¿verdad? Summer, north to the equator is June, is in June, July, and August. South to the equator is December, January, and February, okay? Autumn, or fall, as I was saying, north to the equator is September, October, and November. And south to the equator, it goes from March, April, and May, okay? From March to May, or in March, April, and May. The winter, north of the equator is December, January, February, okay? And south to the equator, June, July, and August. So if you can see, we are in the opposites. Si ustedes ven, estamos en el opuesto, ¿verdad? ¿Cómo así? Let me show you. Cuando en el north estamos en summer, ¿vean? En el south estamos en winter. Y cuando en el south estamos en winter, ¿verdad? En el north, en el south estamos en summer, así. O sea, al revés totalmente, ¿verdad? De igual manera ocurre con spring and fall, or autumn, ¿verdad? Están opuestos. When we are in autumn, in the north, in the south, they have spring. And when we have spring in the north, in the south, they have autumn or fall. Okay, están opuestas las estaciones, por decirlo así. Okay, so let me share. Let's continue. Okay, so now it's your turn to talk. Okay, now we have a conversation here, and the conversation is about favorite seasons of the year and why. So the question is, what is your favorite season of the year? Autumn? Or fall. If you ask me, I can say autumn or fall by the end of October. And if you say, why, teacher? I say, because it reminds me when I finished school. Okay? And there was vacation. Vamos a ver acá para que no nos perdamos. Okay. Aquí debería de ser así, ¿verdad? Yo contesto. La otra persona pregunta. Y la otra persona contesta, ¿verdad? Aquí hay un detallito. And what's your favorite season? The other person says, my favorite season is, and the question, why? And the other person says, because. Vean, aquí quiero explicar esto. Utilizamos why para preguntar, ¿verdad? Este why es el equivalente en español a, oops. ¿Por qué? ¿Verdad? Ahí me disculpo que me hace falta un símbolo de apertura, ¿verdad? De la pregunta en español. Ups, ahí está. Pero no lo tengo, no tengo el símbolo en este teclado. Entonces, pero debería de llevar un símbolo de apertura ahí, ¿verdad? Porque es una pregunta en español. Entonces es el equivalente a ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Para preguntar. Y este because es cuando yo ya voy a dar la explicación. Este va unido en español y no lleva pregunta, no lleva tilde, perdón, porque no es para preguntar, sino que es para give a reason, dar una explicación, una razón. Entonces, remember, why you're asking for a reason? Because you are giving a reason. Okay, so I would like that you can take a picture of this.
voy a pedirles que tomen una imagen. I'm gonna do it and send it to you. You can say, you can send it if you prefer. And the idea is that we can talk about our favorite season of the year and why. Some of you can say my favorite season of the year is December, because maybe you can talk about Christmas, maybe you can talk about New Year Eve, or maybe you can talk about, I don't know, maybe Easter, la Semana Santa, ¿verdad? Eastern, or let's see, what else? Maybe you can say just August because I go to the beach. I don't know. You have different reasons of what is your favorite season and why. Okay, so let me invite you to the breakout rooms, and I would like that you can ask and answer. La idea es que vamos a los pequeños salones y podamos interactuar preguntando y respondiendo, ¿verdad? En esa pequeña conversación, tomando turnos de A y B. Remember that this is your chance for speaking. Recuerde que este es su espacio para hablar, ¿verdad? And practice your English. So let's create the room. And please, join. Unámonos. Hola. 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 Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí, todo bien. Vamos a responder con la estación, ¿verdad? Yes, yes. You can say autumn, you can say summer. Let's imagine that we have the four seasons. Imaginémonos que tenemos las cuatro estaciones, ¿verdad? Para que usted pueda dar una respuesta. O si no, puede decir the rainy season, ¿verdad? Or the dry season, como usted guste, ¿verdad? Si quiere hablar de una de las cuatro estaciones, o si quiere hablar de las dos estaciones que tenemos, que ya dijimos que es dry season and rainy season, que sería la época seca y la época lluviosa. Okay. Mi favorito season is, ahí ponemos... Estación. Season, la época, la estación, en términos de... el año, ¿verdad? ¿Cómo está dividido en términos de clima? Y el vocabulario, ahí vamos a poner, ¿por qué razón? A la razón, sí. Les explicaba que why es cuando preguntamos ¿y por qué?, ¿verdad? Because es cuando ya decimos ¿por qué?, tararara, y damos una explicación. Okay, so I'm going to, you will have 5 minutes for this activity, so I will call you back after 5 minutes. Okay, I'm gonna leave you and I'm going to visit. Vaya, pero ahorita es la oportunidad porque tal vez que nos explique ahorita que somos solamente tres para poder entender. Hola, hola, con gusto. Vamos a hacer una pequeña conversación donde uno de ustedes va a ser A y uno de ustedes va a ser B, ¿sí? Okay. Y lo que estamos practicando es el vocabulario de las seasons of the year, las épocas del año, ¿verdad? Que son cuatro. Summer, dijimos spring, primavera, summer, verano, autumn or fall, otoño, ¿verdad? Y winter. Esas son las cuatro estaciones del año que yo les explico. Winter, ¿qué dijo? Invierno. Ajá. Y luego está, a ver, si gustan, déjenme compartir mi pantalla para que ustedes puedan tomar un screenshot.
Estamos preocupados. No, tranquila, no se preocupe. Esto es para disfrutarlo. No se preocupe. Ahí está, mire. Este es el vocabulario que estamos aprendiendo, ¿verdad? Spring, summer, autumn, fall es lo mismo que autumn, ¿cómo se llama? Otoño y winter, ¿verdad? Ese es el vocabulario que estamos aprendiendo. La información que les daba yo de los meses es para que se ubiquen, ¿verdad? De que al norte del Ecuador ocurre en unos meses y al sur del Ecuador ocurre en otros meses, ¿verdad? Pero en la conversación únicamente tienen que mencionar cuál es su época del año favorita y por qué, ¿verdad? Cuando decimos por qué, usted puede decir, because I go to the beach, porque voy a la playa, si usted habla del verano, ¿verdad? Estos dibujitos son bastante sugestivos. O si usted habla de spring, por ejemplo, usted puede decir, because I like flowers, porque me gustan las flores, ¿verdad? O puede decir autumn because I like the wind, el otoño, ¿verdad? Porque me gusta el viento. La razón, ¿verdad? Por la que usted sea, diga, o porque usted puede decir because I like Christmas, porque me gusta la Navidad. A very short reason, una razón chiquitita, ¿verdad? Ahí les mandé al grupo el vocabulario en el WhatsApp group. No sé si ya lo lograron ver. No, teacher, yo no, desde que empezamos las clases de inglés, creo que nunca me incorporaron al grupo de WhatsApp. Pero en el correo que usted recibió de enrollment, en el correo de matrícula, tiene que haber un link. Le digo porque yo también así me uní. Ahí en ese correo donde le confirman a usted que es parte de este grupo, ahí tenía que haber ido el link de WhatsApp. Dele una buscadita al correo. Y si no, me avisa, ¿verdad? Me da sus datos y yo le escribo al compañero para que la contacte directamente y se lo mande. Ah, ok, de acuerdo. Ajá. Sí, búsquelo. Y si no me dice, yo veo cómo también, o copio mi enlace y se lo mando, o le digo al compañero que se lo mande directamente. Okay, de acuerdo, entonces, teacher. Gracias. Perfecto. Entonces, vaya, con relación al diálogo, ¿verdad? Para que no les genere un poco de estrés. Nada más es turnarse siendo A y B, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo hice larguito, ¿verdad? It reminds me when I finish school. Me recuerda cuando terminé la escuela y había vacación. Usted lo puede dejar más corto. Because I like vacation. Me gusta la vacación. Because I have vacation. Porque tengo vacación. O because I go to the beach. Because I celebrate Christmas. Algo bien chiquito, ¿verdad? No tiene que ser algo tan grande. La idea es que utilicemos el vocabulario de las cuatro estaciones y que aprendamos a diferenciar cuando estamos preguntando why, ¿por qué?, a cuando estamos explicando because, tararara, ¿verdad? Ese es el objetivo de la práctica. Do you have questions? ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Todo bien? No. Ok, no se preocupen, acuérdense que esto es para practicar, ¿verdad? En el salón principal, al regreso, vamos a discutir si hay dudas todavía y ahí vamos a hacer algunos ejemplos. Ok, I'm going to stop sharing. Les voy a dejar de compartir para irme a otro grupo. See you in a minute. Okay. Los veo unos 3-4 minutos. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Yo sí tengo una pregunta. Adelante, cuando me preguntan why, ¿por qué está correcto contestar? Yo puse que mi clima favorito es la nieve, digámoslo así. Sí. ¿Es correcto contestar because I love the cold? The cold weather. Puede decir because I like the snow or because I like the cold weather. Because I like the cold weather, el clima frío. Solo le hace falta la palabra weather. Se escribe así. Entonces no podría decir love, amo, sino que like, me gusta. Pues no, puede decir because I love the cold weather, porque amo el clima frío. Está correcto. Solo le agregamos la palabra weather, que es W
E, I, A, se escribe weather, W, W, A, T, H, E, R. Sí, es correcto, ya. Yeah. Ok, excelente. Entonces el weather sería de al final ya para completarlo. Al final, sí. Oh. Es como decir, porque amo el clima frío. De, acuérdese que cold es frío, es un adjetivo, y weather es el sustantivo en este caso. Entonces, cold weather. Porque amo el clima frío. Ok. Do you have more questions? ¿Más preguntas? No. No? Ok. No. See you in a couple of minutes. Los veo en unos minutitos, ok? Ok. Excellent. Cuando volada piscuchas. Porque hay wings. Hay vientos. There are wings. Hay vientos. Wings, ajá. Yes, and I played with kites. Las piscuchas. Se escribe K-I-T-E-S. ¿Cómo? ¿Pero cómo se traduce eso en español? ¿Piscucha? No, que no me lo traduce. No, lo que pasa es que es como una cometa, ¿verdad? Cometa. De cometa, pero el término piscucha es un término bien autóctono, no va a encontrar la traducción, porque es coloquial. Coloquial. Es coloquial, es autóctono. Kite. Kite, ajá, kite. Ajá. Si usted quiere utilizar el término anglosajón, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Ok. Kite. My favorite season is October because... It remains me when I used to play kite. Excellent. That's right. Very good. I like it. ¿Y chibola cómo haría? Marbles. Se escribe marbles. Yo haría como canica, pa. Sí, las canicas. Ajá. Bien a lo mexicano. Ah, sí, claro. Marbles. Marbles. Yes. Uh-huh. Okay. Excellent. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. No? Ok. No, I'll see you in a couple of minutes. Voy a otro grupo y les veo unos minutitos, ¿ok? Ok. Okay. Para hacerlo. Vaya, entonces digamos si what is your favorite season y decimos my favorite season is raining season, why? Spring. Sería why? Because I like raining. I podría ser I love the raining. I love the rain. Rain, porque raining rain. Es acción. Rain. Ajá. Sí, ¿verdad? Rain. Rain. Ajá. Vale, podría ser porque amas la lluvia. Podría ser porque. Uh-huh. ¿Qué más? De Hello. Primavera, ¿qué pasa en primavera? ¿Es invierno? Sí, normalmente cuando inicia es que comienza básicamente a nacer toda la, digamos, la vegetación, ¿verdad? Que en otros países cada quien tiene su estación, verano, otoño y primavera. Uh-huh. Entonces sí, sería marzo, abril y mayo. Sí, ahí sería. Uh-huh. Parece que estaba la teacher. Hello, you can say that because I like when the flowers sprout. Es cuando brotan las flores, pero sprout. Ajá, sí. Ajá, lo que estamos analizando es que nosotros, bueno, nosotros solo tenemos dos estaciones. Sí, sí. Y winter es invierno, si no me equivoco. Sí, winter es invierno, aunque para nosotros les explicaba que lo más adecuado es rainy season, porque en realidad solo llueve, no tenemos nieve. Ajá. Ajá, ajá. Y tenemos dry season, que es la época seca. Si intentáramos adaptar un poquito el clima, lo más parecido a primavera aquí es mayo, abril, mayo, junio, que es cuando comienza, ¿verdad? Sprout, the flowers sprout. Las flores comienzan las flores.
a brotar, ¿verdad? Y que, como decía la compañera, the vegetation is like more green, ¿verdad? Comienza a ser más verde. That's the closest, el más cercano. De ahí el verano sí es bien coincidente, fíjense, en los, en los meses de julio, agosto, septiembre, aunque para nosotros ya es la rainy season, es cuando está lloviendo más. Ajá, exacto, eso es lo que estábamos analizando, porque yo decía porque nuestro de verano que para mí enero, febrero, marzo, lo más seco, incluso parte de sí, y lo que yo decía es que, por ejemplo, a mí me gustan los meses prácticamente octubre, noviembre, diciembre por el clima como helado. Pero no hay nada que se aplique arriba. Es que estamos en el medio, si se fija. Por eso les explicaba que los polos norte y sur son extremos. Pero nosotros estamos como en el medio, entonces no aplica mucho. ¿No? Lástima, no nos hicieron, no nos incluyeron en eso. Ya. Es de viajar. No sí. Les creo, a ver, sí les creo, la verdad que también es complicado. Fíjense que hace un año justo tuve la oportunidad de ir a Canadá y allá, aunque no lo crean, desde septiembre comienza a caer nieve. O sea, ahorita ya está aquello, pero que no se puede ni sacar la nariz sin abrigo y sin nada, porque eso está heladísimo. Bajo cero. Bajo cero, literalmente sí. Bajo cero, es súper helado. O sea, se siente bonito ir, ¿verdad? Y estar ahí, ¿qué? Una semana, dos semanas, pero ya después, o sea, un tema de adaptación del cuerpo, la verdad. Sí, la verdad. Sí, sí. La verdad que sí. Sí, porque pregúntenme cuando vine a ese aeropuerto, un calor que después de estar en aquel lado, sí. De hecho, me dio gripe. O sea, sí, no. De hecho, ese es un efecto como alérgico, porque yo igual viajé, y igual, ¿verdad? Pero yo viajé a Andorra, bueno, de Barcelona, por ahí. Sí, es igual, es bien, bien, bien templado, súper templado. Sí, sí, súper. Entonces, son cosas diferentes, otra cultura. Por eso les cuento esto, porque cuando uno les dice invierno, o sea, lo que ellos piensan es eso. Incluso la ropa, ¿verdad? Es otro mundo. Pero cuando ya uno les explica que es rainy season, se ubican, solo llueve, ¿verdad? There's no snow, no hay nieve. ¿Ok? Nosotros no usamos la ropa cómoda que ocupan ellos, sino que capa. Sí, pero fíjense que, o sea, se ve bonita esa ropa, pero yo les digo, después de una semana y media de andar cargando ese abrigo, uno como que ya se siente un poco chino, porque pesa. Porque pesa andar todo esto en el cuerpo. Ellos se adaptan. O sea, para ellos, que usted les vea un abrigo en la mano, es como andar la cartera para una chica. Pero es una cuestión de costumbre. Igual el tema guantes, ¿verdad? El tema gorro, o sea, es adaptarse. Sí, la verdad, sí. Pero sí, por lo menos ahí, por lo menos para práctica podemos decir cualquiera. Pues eso. Claro, por supuesto, ¿no? Y que es bueno conocer, porque cuando uno no sabe y no hace esta dinámica de practicar, de repente le toca visitar esos lugares y no tiene idea, digamos, por ejemplo, de la ropa y eso. Al menos a mí me costó. A mí alguien me tuvo que explicar todo lo de las capas, ¿verdad? Porque es otro mundo ese. Interesante. Bien interesante. Sí, ok, so you can use winter if you want, or you can use rainy season as you want, como usted guste. Ok. Excellent. See you in a minute. Lo veo en un minutito, ¿ok? No, ok. Hello, welcome back. How was the practice? ¿Cómo fue la práctica? Were you able to speak? ¿Pudieron conversar, hablar? To talk each other, hablar unos con otros? Yes. Excellent, very good. There was one group, solo un grupo no logré ir porque no logré alcanzar a llegar y el tiempo se me agotó, pero me gustaría saber si todavía tienen preguntas. Do you still have questions? Or do we have volunteers to perform the conversation? O ya tenemos un par de equipos voluntarios para presentar la conversación.
estuvimos hablando mucho, ¿verdad?, de lo que significa cada una de las estaciones, every season, and what's the understanding of other people when we mention them, y qué entienden las otras personas cuando las mencionamos, ¿verdad?, por ejemplo, en Centroamérica. Ok, volunteers for the presentation, voluntarios, voluntarias para la presentación. Let's see. Me. Ok, Jonathan, adelante Jonathan, creo que fue Jonathan y la compañera. Sí. Era... Por ejemplo. Ok. Please, Felicitas, si no me equivoco. Ok, please. Adelante. The mic is yours. Felicitas. Ok. Felicita, what is your favorite season? Can you hear us, my dear? ¿Nos puede escuchar, mi estimada? Que dice que le fallaba la señal, no sé si alguien más podría. Ok, vamos a ver. ¿Hay alguien que me quiera ayudar con...? Mi, Salvador. Ok, please, Salvador. Please join Jonathan. Por favor, si nos unimos ahí con Jonathan. Salvador, what is your favorite season? My favorite season is summer. Mm-hmm. Summer, because I can... practice exercise. Mm-hmm. And because yeah. Then I can take a trip. Okay, excellent. Okay, now you ask. Ahora usted pregúntele. Okay. Jonathan, what is your favorite season of the year? Winter. My favorite season is winter. Why? Because I like to see the rainfall. Okay. Okay, excellent. Very good. Thank you. Okay, thank you, team. Do we have another team? ¿Tenemos otro equipo que quiera presentar? You would like to perform? Me, Sandra. Please, adelante. Go ahead. Adelante. Con Norberto. Okay, Norberto. Are you there, my dear? ¿Estamos ahí? Hi, Norberto. Hola, hola. Hola, hola. Hi. What is your favorite season of the year, Norberto? My favorite season is winter. Why? Because I love the cold weather. And now you, yes, because I love the cold weather. Now you ask her, what is your favorite season? Pregúntale ahora usted a ella, ¿cuál es tu estación favorita? Okay. Sandra, what is your favorite season of the year? My favorite season is autumn. Why? Because you look at all the branches of the trees. Okay. Because, dijo, the trees lose their leaves. Los árboles pierden sus hojas. ¿Sí? Porque se pueden ver todas las ramas de los árboles. Ah, because, sí, entonces sí. Because you can see all, es correcto. Because you can see all the branches of the trees. That's right. Es correcto. Excellent. Thank you. Great. Good job. Okay, my dears, because of the time, we need to advance. Por el tiempo vamos a avanzar, pero sí me consta que estuvieron practicando, ¿verdad? Como les digo, solo a un grupo ya no alcancé a ir. Okay, what is the weather like in your area? Ahora quiero que aprendamos esta expresión. What is the weather like in your area? What is the weather like? Este, what is your weather like in your area? Es, ¿y cómo es el clima en tu área? Es parecido a cuando decimos, and what is your son like? ¿Y cómo es tu hijo? ¿Verdad? ¿Puedes describirlo? Or, ¿ya? So, what is the weather like? Es, in your area, es cómo es el clima en tu área. So, we can say, it's sunny,
In spring, ¿verdad? Es soleado en primavera. It's cold in winter. Es frío en el invierno. It's rainy in autumn. Es lluvioso en el otoño. It's snowy in winter. Cae nieve, ¿verdad? En invierno. It's hot. Este no es hot, es hot. Es como una A, A, hot. ¿Verdad? It's hot in summer. Hot. Sí, es caliente, ¿verdad? En verano, ¿ok? So, I need 4 volunteers. Necesito 4 voluntarios. Yo les voy a preguntar y ustedes me responden 5, según los ejemplos. Ok, Jacob Salinas. No tan voluntario, vea. Jacob. Bien, voluntarios. What is the weather like in your area, my dear? It's cold. It's cold in winter. In winter. Okay, yeah. Thank you. Judith, what is the weather like in your area? No sé si Judith me escuchó. El micrófono, ahí está. Ahí está. What is the weather like in your area, Judith? Hot in summer. In summer. Excellent, thank you. Nelson, what is the weather like in your area? It's sunny in spring. Okay, excellent. Erika Beatriz, what is the weather like in your area? It's snowy in winter. Excellent, very good. Congratulations, Jonathan. What is the weather like in your area? Permítame. Sorry, repeat. Me está fallando la señal, se me traba la pantalla. Ok, don't worry, no se preocupe. De todas maneras ya había participado, Jonathan. Ok. Ajá. Next, don't worry, en la siguiente, no se preocupe. Ok, now I'm going to mute you because I need to explain something. Ahorita le voy a poner en mute porque quiero explicarles este vocabulario. And I would like to ask you if you can take a picture or a screenshot. Les voy a pedir que tomen una captura para que los términos nuevos, ¿verdad? Ustedes los continúen practicando. I will have a parenthesis here. Una recomendación que les quiero dar es que traten de incorporar por lo menos 3 a 4 palabras nuevas cada semana en su vocabulario personal, ¿verdad? Esto es como algo muy adicional, digamos, que suma a lo que estamos haciendo en la plataforma, ¿verdad? De los temas que estamos viendo, usted intente escoger 4 o 5 palabras de un tema de los que hayamos visto en la plataforma y lo va incorporando a su vocabulario, ¿verdad? E incorporarlo significa no solo saber cómo se escribe, sino qué significa y además cómo se pronuncia, ¿ok? So here we have vocabulary related to rain. Drizzle, showers, rain, downpour, lot. Drizzle es como la llovizna, ¿verdad? Showers es cuando ya está goteando más fuerte. Rain, lluvia, ¿verdad? Downpour es un, ya casi que un diluvio, ¿verdad? Y flood es una inundación, ¿perdón? ¿Cómo dijo que se pronunciaba después de rain? Downpour, downpour. Downpour. Uh-huh. Ok. Ok, pero les dejo la tarea, ¿verdad? Que busquen los meanings y que traten de escoger algunas para memorize or learn in order to incorporate to your vocabulary. Cold. We have hail, sleet, snow, snowflake, blizzard. When we talk about temperature, we have words like hot, warm, cool, cold, freezing. And when we talk about clouds, we say cloudy, gloomy, foggy, overcast, clear, wind. When we talk about wind, we say breeze, blustery, windy, gale, hurricane. Another vocabulary is the forecast, lo que les decía, ¿verdad? Forecast,
el pronóstico, ¿verdad? The weather forecast. ¿Ok? Drought. Esta es la drought, es la sequía. Lightning, los rayos, ¿verdad? Los relámpagos. Thunder, el rayo. Rainbow, arcoíris. Ok, so I would like that you can please look for more. Le voy a pedir que por favor busquen los meanings, ¿verdad? And that you can incorporate this vocabulary to your personal vocabulary, a su repertorio de vocabulario personal. Ok, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. And then we go back to the platform. Vamos a la plataforma de regreso. And then I'm going to introduce the topic for tomorrow. Solamente vamos a dejar introducido, ¿verdad? El tema ya para mañana. For tomorrow, we are going to talk about the 4.9 lesson objective that says, by the end of this class, you will be able to form statements using present continuous. So tomorrow, we are going to talk about present continuous. And to do that, we have the 4.10 present continuous statements. ¿Qué es un statement? Un statement es una afirmación, ¿verdad? Como una oración afirmativa. And I would like that you can watch today or tomorrow morning or before the class tomorrow this video. Le voy a pedir que por favor vayan a la plataforma y que puedan ver este video antes de venir a clase mañana, because this illustrates how is the structure. Okay, so for example, here you learn that we have the structure for the present continuous with the subject, the verb to be as an auxiliary, then we will have a main verb with the ing form, and then the complement. Okay, so that's the structure. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. So I will invite you to watch this video. And then here we have a knowledge check. Okay. And in the knowledge check, me sacó. Bueno, la cosa es que hasta mañana vamos a completar lo que sería ese knowledge check hasta que veamos el video y hagamos la práctica, ¿verdad? Pero quiero que por favor vayan a la plataforma y vean ese video de el present continuous, ¿verdad? Hasta que lo hayamos hecho, me regreso a donde estaba. Ok. Hasta que lo hayamos hecho, el chequeo de toda la clase, vamos a ir a esa práctica para completar, ¿verdad? Remember, recuerde, esta semana vamos a completar todo lo que es la sección 4. So what I expect from you is that during the weekend, you can complete everything until section 4. Esperaríamos, ¿verdad? Que durante el fin de semana, recuerde que mañana cerramos la semana, tiene viernes, sábado, domingo, para poder completar todos los pendientes, incluyendo toda la sección 4. So the idea is that next week, we can work together in the section 5 and be ready for the final test. Desde la próxima semana vamos a trabajar todos juntos en la sección 5 y nos vamos a preparar para explorar y trabajar un poco el examen final. I would like to ask you, does someone have still something pending from the platform in section 3? Me gustaría preguntar con el afán de ayudarles si alguien tiene algo pendiente de la sección 3 en la plataforma. ¿O estamos todos en el mismo? No, creo que a mí se me han quedado algunas cositas pendientes. De cada ejercicio, algunas veces, por ejemplo, en la de los números de teléfono, creo que se me quedó el antepenúltimo, que no lo logré ubicar. No vaya, sé cuál era. Hagamos algo. Mándenos la imagen. Si se le ha dificultado escuchar bien o le da error, mándenos la imagen al chat, ¿verdad? Yo estoy ahí en el chat también y yo con mucho gusto les apoyo para que puedan solventar todos esos asuntitos pendientes, porque lo que quisiéramos es que todos pasen en verde. ¿Qué significa pasar en verde? Que de cada ejercicio tenemos el 100%, porque sí. Si usted va dejando esas que tienen errorcito, esa le va restando puntos.
Entonces, lo que no quisiera es que al final nos llevemos la sorpresa de que no le cuadra el 80% que INSAFOR nos pide para pasar el curso, ¿verdad? Recuerde que lo que INSAFOR audita es la plataforma, ¿verdad? El material que yo les doy, pues sí les puede servir, pero es algo adicional, ¿verdad? Entonces, lo que importa para pasar el curso es la plataforma completada y en no menos del 100%, del 80%. Entonces, me pongo a disposición de ustedes para que nos manden, ¿verdad? Y juntos logremos completar esos pendientes para que ya la otra semana todos estemos en la sección 5 habiendo completado todo lo anterior. ¿Les parece? Okay. Perfecto. Okay, excellent. Okay, it has been a pleasure to have you here. I hope you can be safe. I'm very glad to have you tomorrow here and have a good night and a good rest. Okay. Okay, good night. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Bye. Okay.